Esa es una pregunta frecuente. Te diré que la primera imagen que viene a mi cabeza es la de mi abuelo recogiendo una bolsa de lona caqui. Subí al monte y volví a pasados 2 o 3 semanas. Cuando regresaba, olía humo y traía una barba muy dura y madera para pasar el invierno. Hablaba muy poco. Pero si pronunciaba tu nombre, sabías que tenías trabajo. Troceaba los troncos de madera y de pronto paraba. Nunca me explicó cómo se cogía el hacha. Tan solo recuerdo sus manos duras sobre las mías. Los inviernos de mi infancia los recuerdo muy fríos y a mi abuelo echando leña en la estufa de hierro que calentaba la casa. Aprendí a manejar el cuchillo viendo a mi abuelo reparar la cerca de madera que había alrededor de la huerta. Tenía el cuchillo muy pequeño, muy sencillo. Daba forma de punta a las maderas rotas. Ahora a estas cosas lo llaman bushcraft. Para mi abuelo no tenía nombre, tan solo era su día a día. En la ciudad mi padre conducía un camión. Tenía la cabina azul celeste y el frontal del radiador blanco. Cuando se acabó el gas y la electricidad, mi padre desmontaba cada noche la batería del camión, la subía a casa y teníamos luz. Todos los vecinos del bloque venían a nuestra casa para poder ver las noticias. Era la única casa del bloque con luz. Damos por seguro muchas cosas que de pronto desaparecen, dejan de estar ahí. Recuerdo que los relojes parados fueron el gran anuncio. Cada uno de los relojes que había en las fachadas de la ciudad marcaban una hora diferente, la hora en la que dejaron de funcionar. Los que se encargaban de ello ya no estaban y a nadie parecía importar. Un día descubrí que el pan blanco se convirtió en pan oscuro. Casi negro. Pasábamos más tiempo haciendo colas para conseguir comida que en el colegio. Y en el colegio ni siquiera podías quitarte la ropa del abrigo. No había calefacción. Cuando vives en un bloque de 15 plantas y el ascensor no funciona porque no hay electricidad ni agua caliente, ¿cómo no voy a estar interesada en la supervivencia? Eso es ser prepper.
He visto a mis padres desmontar el suelo de madera de nuestra casa para hacer fuego con él, porque no había otra cosa con la que calentarse. Los árboles de las calles hacía tiempo que habían ido a parar a las estufas. Cuando llega un momento en el que ya no queda últimos pedazos de nada, nadie comparte nada con nadie. Y eso es una verdad que no queremos conocer. Preferimos pensar que alguien bajara de un helicóptero o de un camión y resolverá nuestros problemas. Pero eso no siempre ocurre. A veces no llega nadie. Y a veces Papá Noel somos nosotros mismos. Claro que les encanta mirar cualquier pantalla con algo que se mueve. Son niños y podían pasar la vida viendo dibujos animados. Pero han descubierto que en todas las cosas hay algo que merece su atención. Dan pequeños pasos. Poco a poco. Trato que crezcan sin miedo. Que entiendan el cómo y el por qué. Que confíen en cuanto les rodea. Pero sobre todo, que confíen en sí mismos.